Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con un súper vídeo de moda, un haul de moda. Casi todo es de rebajas, creo que excepto una cosa. Hay bastantes cosas de Zara, una cosa de Amazon y algo de Mango, sí, increíble de Mango, ya os contaré, y de Primark una cosita. Voy a empezar por las cositas de Zara. Que no es de rebajas, es lo único que tengo de Zara que no es de rebajas porque lo compré en Lisboa. Bueno, es este vestido de aquí tan bonito. A ver, es este de aquí, este estampado de cuadros, como muy de mantel, y luego los dos tirantes se pueden abrir así, o dejarles cerrado, o como quieras, o dejar uno caído y uno no, vamos, así. Me encanta el estampado y sobre todo me encanta esta parte de aquí de... A ver, el color a mí no me llamó mucho la atención en principio, pero la verdad que una vez puesto me gustó más y luego me gusta mucho el detalle de aquí. Entonces a mí hay cosas que aunque no me gusten unas cosas, si me llama la prenda por otro detalle, pues me gusta mucho. Y la verdad que este fruncido de aquí hace muy muy bonito. Luego tiene botones y también me gusta mucho que puedes... desatar los botones según te venga, o más arriba o más abajo, y está bien. Ya como siempre os digo, si tendría bolsillos ya sería la pera limonera, pero bueno, que es muy bonito. Tiene esta cremallera aquí atrás y me gusta muchísimo, ya le estrené allí. Es que sabéis que nos pasó que hemos, o sea, ha hecho mucho calor en las vacaciones en general, en todos los sitios, pero bueno, en Lisboa el calor que había era tremendo, entonces ya otro día fui más fresca, pero un día fue terrible el calor que hacía. Llevaba un vestido blanco de sin, que me encanta, pero que da mucho calor y además es de cuello así cerradito, y entonces fui a la desesperada a comprar un vestidito fresco y digo, solo entra a una tienda y lo que vea y ya está. Entonces entré a Zara, que es la que más a mano tenía en ese momento, y me compré este vestido más que nada por fresco, pero la verdad que luego es muy bonito. Pero tiene, en cuanto lo compré me lo puse por la tarde ni anoche allí, porque ya os digo que el calor en Lisboa fue terrible, para que lo diga yo, que soy así de calorcillo. Bueno, pues, ¿qué dos pegas tiene? Una, que es una talla S, y que es bastante grande. A ver, yo siempre os digo que tengo bastante espalda, que tal, entonces, y más con estos prendas aquí, así que no ceden y que tienen cremallera, yo normalmente necesito una M. Pues me probé la M, me quedaba enorme, me probé la S y no os creáis, pregunté por la XS y no quedaba. Y ya os digo, como estaba un poco a la desesperada, me llevé este. Pero que sepáis que talla grande, porque a mí esta S... a veces me le he puesto sin sujetador porque me gusta mucho cómo hace el pecho también su sujetador, y la verdad que me falta un poco aquí de rellenuco, y luego los tirantes se me caen. Los tirantes no hay pega porque les puedo dar una puntada, pero sí que es verdad que yo no creo que esto sea una S, o sea, esto es más grande, para que lo tengáis en cuenta por si normalmente sois una M, pues de este cogeros una S, o si sois una S, cogeros una XS. Yo lo que no le he visto luego al ir de rebajas en Santander, ya no le he visto este vestido, pero vamos, supongo que todo lo que venden en Zara Lisboa lo vendan aquí, o sea que me imagino que le haya habido, lo que no sé si ahora en rebajas le podréis encontrar. Y la otra pega que tiene el vestido, que es muy grande, es que costaba 39,90€, ya os digo, porque estaba un poco desesperada, pero que la verdad para lo que es me parece bastante caro, así que si lo encontráis en rebajas, pues suerte la vuestra, porque si no, la verdad que pagar 40€ por este vestido... A mí me ha dolido un poco, ¿eh? Mira que me gusta mucho y le estoy poniendo muchísimo. Ya veréis por aquí fotos, me lo he puesto en el viaje, me lo he puesto a la vuelta. Pero sí que es verdad que 40€ yo le veo un poco excesivo. Bueno, ahora vamos con las cosas de Zara de rebajas. Que tengo cosas muy, muy, muy chulas. Bueno, para empezar, vamos a empezar con este mono de aquí que me parece precioso. Solo quedaba este en una M en el Zara que yo fui a las rebajas y he ido, a ver, las rebajas empezaron el viernes, yo el viernes no estaba, que estaba en Burgos y allí no miré nada, y entonces vine aquí el martes, ha sido cuando he ido yo a las rebajas, o sea, el día 2, ¿no? Creo que sí, de julio, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero vamos, que fueron unos días después de que empezaran las rebajas. Y ya os digo que solo quedaba este en una M, a mí me hubiera gustado la S, pero bueno, es un mono así muy oversize
y la verdad que es precioso. Bueno, tiene los colores de la temporada, que son los morados, como este mono de aquí de Sin, que por cierto me encanta. Y que por cierto no me estoy dejando de poner, tiene el color de la temporada, me encanta el escote, le puedo dar mil usos al escote y mil formas, y tiene bolsillos, me parece espectacular. Este ya me lo habéis visto mucho por Instagram y cuando os lo enseñé en el vídeo. Y es más, de las cosas que me llegaron, bueno, a mí ya sabéis que me encanta de siempre, pero de las cosas que me llegaron el mes pasado, la verdad que estoy encantada, me llevé tres de viaje, este, el vestido blanco y el vestido rojo, y bueno, increíble. Bueno, del vestido rojo, las que me seguís por Instagram ya le visteis en el vídeo, no puse nada porque aún no le había estrenado, pero subiré un vídeo de Office para que lo veáis, o si alguna me lo pregunta, pues dejaré una foto o lo que sea. Bueno, este mono es precioso, ya os digo, color de la temporada, debe de ser bordado a mano, mirad, tiene bolsillos, tiene aquí estos lazos que le puedes poner más abajo o más arriba. Yo le he puesto así a esta medida para que me quede largo, para que no me quede por el tobillo y para que se vea un poco el escote. Yo le llevaré con la bandana rosa de Sin, que creo que fue de hace dos pedidos de Sin, que es un bikini fucsia muy bonito, o con el morado de H&M, que es así en plan escotado, con ese creo que también va a quedar precioso. Yo este mono le veo, es súper súper fresquito, ya os digo, muy original, y yo este mono le veo para la playa con eso, para una mañana, una tarde, lo que sea, y para por la noche también, si le queréis poner una blusa debajo o tal, también le veo que queda perfecto, creo que para varias ocasiones, porque el problema que tiene es que cuesta bastante. Bueno, en rebaja se ha quedado muy bien, pero gastarte 39,95 € que costaba este mono para ir a la playa, pues como que da un poco de dolor. A mí me ha costado 19,99 €, que creo que, bueno, pues eso, estaba al 50%, pero vamos, 40 €, al igual que el vestido ese, me parece un poco caro. Pero por 20, pues perfecto, y la verdad que estoy deseando. Creo que he estrenado prácticamente todo de lo que os voy a enseñar, y lo que no, como ese lo voy a estrenar enseguida, os dejaré por aquí fotos y clips de cómo queda. Otra cosita de Zara, que esto ya lo he estrenado, es este vestido de aquí. Es también como crochet, es monísimo, es blanco, muy sencillito, muy sencillito. Tiene los tirantes y luego es largo, no llega a ser largo hasta el tobillo, pero por muy poquitito. Y la verdad que me gusta mucho para llevar a la playa con bañadores, porque este sí que, a ver, le puedes poner con una combinación, ¿eh? Y no se transparentaría nada, pero si no, se transparenta porque es, pues eso, un crochet. Yo me cogí la talla S. Este ya está estrenadito, no sé dónde está la etiqueta. Costaba, creo que 17 y se quedó en 12. O sea, 17 con algo y se quedó en 12 con algo. Que bueno, la verdad, para lo que es, 12 con algo, pues se quedó bastante bien de precio. Lo que sí os digo, que cede muchísimo. Yo me cogí la S y me han cedido los tirantes, cede también de ancho, cede también de largo. Entonces, pues si estáis dudando entre dos tallas, pues cogeros un poco la más chiquitita. Y este queda muy, muy bonito. Estaréis viendo por aquí fotos o vídeo, porque lo he puesto también bastante para lo poco que llevo comprado estas cosas. Bueno, ese vestido, porque el otro, el de cuadritos, ya le compré en Lisboa. Bueno, otra cosa que también me encanta, la verdad que estas tres prendas son casi todas de la misma tela, es esta camisetita de aquí, queda monísima, es así de cuello cerradito, y es, digamos, tipo a esta tela, pero un poco más tupida, entonces no se transparenta tanto como ese. Este he cogido también la talla S, y de 12,95 € se ha quedado en 7,99 €. Pues bueno, un básico blanco. Bueno, este no es blanco blanco del todo, este sí, pero este no, este como veis es blanco roto o cremita, y la verdad que creo que para cualquier cosa, con cualquier cosa debajo, va a quedar buenísimo, y el blanco ya sabéis que en verano es muy socorrido.
y deseando estrenarlo también. Y bueno, y lo último que compré en Zara, que me tiene enamorada, es este vestido de aquí. Cuando lo vi en la percha, además como me había llevado ya varias cosas de crochet o de punto tal, cuando lo vi en la percha me pareció un poco de abuela, y es más, yo había visto algunas de estas prendas por ahí por la calle y me parecían un poco pues esas cosas que te ha tejido tu abuela, sobre todo si tienen estos colores así tan vivos. Pero la verdad que me lo probé por decir, bueno, pues a ver cómo queda, porque me gusta mucho este cuello, al igual que este de aquí de la camiseta, que quede aquí cerradito y luego se vean los hombros, creo que queda muy bonito, por detrás es de nadador. Y casi no le cojo porque era el único que quedaba y era la L. Este costaba 29,95 y aquí no lo pone, pero estaba a la mitad. Que bueno, por 15,95 pues digo, mira, por lo menos voy a darle la oportunidad y me le voy a probar. Bueno, pues me encanta. Queda precioso puesto, a pesar de ser la L, no ha pasado como con las otras prendas, veis, por ejemplo, en el vestido de cuadros, la S me queda grande, que encima es tela que no cede, y esta que es tela que cede, la L no me queda grande, o sea, si hubiera habido la M, hubiera cogido la M, pero que vamos, que con esta me apaño, porque solo es que me baja un poco más la sisa. Pero para que veáis las diferencias de tallas, también en Zara y en cualquier tienda, que de una cosa yo hubiera usado la XS y de otra la M o la L, es una cosa rara, pero bueno, así tallan por desgracia. Bueno, pues que me gusta muchísimo y me gusta muchísimo, mira que dije, ojo, qué verde más apagado, ¿no? Más oscurete y tal, no sacará mucho y tal, y luego ese marrón, ese crudo, pues bien puesto queda muy bonito y es cortito, digamos por encima de la rodilla. Y jo, yo es que me le veo ya con sandalias, me le veo con unas romanas que tengo negras que me enviaron, creo que de Van Gogh, le veo con los suecos negros de Primark, bueno, con un montón de cosas, la verdad. Me gusta mucho, mucho. Bueno, antes que se me olvide, ahora que estaba hablando de los tonos morados y eso de la temporada, que morado y rosa a mí me encanta. A ver, sí que es verdad que el morado a mí, por ejemplo, para los labios no me gusta, pero me gusta combinar el morado, como veis ahora, este mono, o el mono ese, o bueno, cosas moraditas, con fucsia. Que llevo este labial de aquí de MAC, que es el, antes de que se me olvide, porque el resto del maquillaje y las cremas y eso no os digo nada, porque es, creo que exactamente igual que en los últimos vídeos. Pero en los labios sí que he cambiado, que es este tono fucsia de aquí, que creo que queda precioso con el morado, que es el Pink Pigeon, que es mate de MAC. Y como veis ya le tengo así, que estoy deseando acabarle. Me gusta mucho, pero bueno, que cuando tengo ya así las cosas, pues como que me da un poco de rabia y tiendo a que se me acaben antes. O sea, a ver si me explico. Las doy bastante caña, pues eso, para ir acabándolas, porque este también, la verdad que tiene bastante tiempo. De MAC solo me queda este labial y otro naranja, creo que es el Dangerous o el... No, el Dangerous no. El Lady Danger, que estoy deseando terminar porque tienen bastante tiempo. Y además creo que cuando se me acaben esos labiales de MAC, de momento no voy a comprar ninguno más. Bueno, más cositas. Lo único que hay de calzado, que esto es de Primark, que ya me habéis visto hasta la saciedad, porque estas me las compré antes de irme al viaje, pero como 2 semanas antes o así. Lo que pasa es que el último haul de ropa que os hice fue el de Shein, y entonces las he incluido en este. Fijaros si las he puesto, que mirad, ya está hasta esta, ¿veis? Ahí que me di un punterazo y está desgastadita ya. Bueno, me encantan, son comodísimas, me gusta mucho la combinación de las tachuelas y de cómo van cruzadas y tal. Y además es que solo me costaron 6 euros, estaban en mi Primark en estas, ya sabéis que Primark no hace rebajas, pero siempre tiene algo de rebajas, pues en este caso estaba en estas de aquí, que no era mi número, es un pelín más grande, estas creo que eran el 40, pero la verdad que no me importa que me quede un pelín grande, y por 6 euros digo, va, pues me las llevo. Me gustan muchísimo y me las habéis visto mucho puestas también. Bueno, que me había olvidado de enseñaros alguna cosa, además alguna cosa bastante interesante, y entonces pues he decidido hacer otro pedacito de vídeo para añadirle al otro. Bueno, voy a ir nada, en blusón de estos así transparente negro que me compré en Primark hace 1000, y el bikini porque iba a aprovechar a grabar,
nos vamos a ir a la playa, pero antes vamos a comer del chiringuito, entonces bueno, me he maquillado un poco lo justo, pero vamos, que digo así, aprovecho y lo grabo. Bueno, pues son tres cositas más de ropa, digamos, de moda y complementos. Pero antes quería deciros que no se me olvide que en el vídeo anterior os enseñé este producto de aquí, que me habían enviado desde Banggood, que le tenían muchas ganas, que era un 3 en 1 y tal, y os dije que tenía la toma para el ordenador, pero la toma para el móvil a mí no me servía. Pues bien, es que soy muy torpe y esta no era la toma para mi móvil, sino que mirad, se levanta esta así, la metes en el ordenador y así le metes en el móvil, que es que soy un poco torpeda, pero bueno, que nada, que he solucionado y que perfecto, aquí va la micro y aquí va la otra tarjeta. Y que nada, que solamente ese apunte, deciros que sí que sirve para mi móvil. Así que encantada de la vida. Bueno, otra cosa muy importante, que en el último haul de Shein os enseñé 6 prendas. Bueno, en realidad os enseñé 5, aunque me habían mandado 6, porque ya os conté que el vestido rojo pues le tenía que llevar a arreglar y iba in extremis así justo antes de irme de vacaciones, y efectivamente la misma mañana que me iba de vacaciones recogí el vestido. Y bueno, es este de aquí, que solamente os pude enseñar la foto de la modelo porque en ese momento no tenía el vestido, y luego las que sí me seguís por Instagram sí que le habéis visto en Instagram, porque tengo unas fotos, bueno, pues muy bonitas, porque la verdad que es muy bonito. Tiene los tirantes, el tirante doble. A mí me gusta más llevarle los dos pegados a tipo de tirante normal, porque cuando me le pongo al otro lado, hacia el hombro, parece como que viste más todavía el vestido. Entonces, como yo le estoy llevando con sandaliucas, incluso con una cazadora vaquera, para quitarle un poco de, pues eso, de su fiesta, de su modo fiestero, pues me gusta más llevarle con el tirante pegadito, pero queda espectacular de bonito. Me le arreglaron perfecto el bajo, y luego tiene una abertura aquí, aquí, que es, cae más o menos a la altura de la rodilla y queda muy bonito, que se ve un poco así la pierna, y tiene un forrito que cae a la misma altura de la abertura, y la verdad que sienta precioso. Yo me cogí una S, pero tenéis que tener cuidado porque tiene cremalleras de estos que no ceden. Y la verdad que a mí a veces me cuesta un poquito subir la cremallera, además es bastante larga. Entonces, si estáis dudando entre dos tallas, entre S y M, o entre L y entre M o L o lo que sea, pues deciros que ajusta bastante y que el fajín queda muy justo, muy justo. Pero la verdad que luego, a pesar de que me cuesta un poco subir la parte de arriba de la cremallera, pues queda bien y queda muy ceñido. Quizá otra talla pues no hubiera quedado tan bien, tan ceñidito, y la verdad que es precioso. Y a pesar de este aire, ya os digo, tan fiestero, yo lo pongo con, pues eso, con unos complementos más normales y queda perfecto. Mirad, es este de aquí, bueno, de Shein, por si acaso alguna despistada no conoce la página. Y a pesar de que os dejé el enlace abajo en el vídeo de Shein, como os enseñó ahora el vestido, pues también os dejaré el enlace. Os voy a dejar aquí fotos y vídeos, porque de verdad que he puesto, es un espectáculo ese vestido. Cosita que me había olvidado del haul, y la verdad que es de rebajas también, el vestido también está de rebajas. Bueno, es este bañador de aquí de piscina. Retiré algún bañador de piscina y a pesar de que tengo creo que 2 o 3, quería otro, bueno, pues porque pues los uso mogollón, ¿no? Para nadar. Entonces, este es para la piscina para nadar, ¿eh? No para la piscina para ir a juguetear, ni a tomar el sol, ni nada. Este es para ir a hacer deporte, vamos. Bueno, pues es de aquí, de Decathlon. Es monísimo, el estampado me parece súper chulo. Mirad, favorece un montón esos colores neón. Y luego los lados quedan negros y el culete queda negro entero. Puesto queda precioso, ya os enseñaré cómo queda puesto. Deciros que yo me he cogido una talla de niña, y además de quedarme mejor que los de mujer, pues es más barato. Este costaba 14 euros con algo, y el mismo modelo de mujer costaba bastante más caro, así que como apunte os diré eso. Es de estos de aquí que son finitos tipo competición, que son Aqua Resid. Yo siempre os digo que la piscina donde yo nado no tiene cloro, entonces al no tener cloro
A mí la verdad que me duran bastante los bañadores. Está tratada con ozono, entonces el ozono no es tan agresivo como el cloro para el pelo, para la piel, para los bañadores. Y bueno, nunca está de más este tejido, que es como más resistente, pero que a mí la verdad que con mi piscina me duran bastante. Y este que me encanta, y ya os dejaré puesto como queda porque queda muy chulo. Luego, lo último que os enseño de ropa y complementos son este calzado de aquí, de esta marca, Grenda. Bueno, yo he sido toda la vida de llevar chanclas de las de dedo, así, de dedo sin más, ¿no? Muchísimo. Yo me acuerdo cuando veraneábamos aquí en un pueblo de al lado, yo me pasaba los 3 meses de verano en chancletas, de verdad, para mí era súper cómodo. Pero ahora me gusta más que agarren, pero me sigue gustando el modo chancleta, que lo puedas mojar y todo. Entonces, creo que hace 2 años o 3, en rebajas, compré estas de aquí, un Goma Secret, y la verdad que me encantan, me gustan muchísimo. Porque además esto, además de que lo mojas, de que lo puedes llevar a la playa, si por ejemplo hoy, ¿no?, que voy así y las tenía puestas, pues a ver, como que te arregla un poco más que una chancla, ¿no? Porque si no las miras como de cerca, no parece que es todo goma. Bueno, pues la verdad que me encantan, pero las tengo ya muy, muy trilladas, como veis. Y entonces quería unas de ese tipo. Y vi estas de aquí, que son... esta marca Grenda es tipo Ipanema. Lo que pasa es que Ipanema estuve mirando y me gustó muchísimo más este modelo. Es el mismo concepto que las que llevo puestas, pero parece que son un poco más arregladas, porque tienen esto de aquí que queda muy mono, es como étnico. Y veréis, es todo goma, igual que las otras. Y bueno, pues las puedo mojar, a pesar de que estas tienen hebillita, que me gustan más las otras porque es todo goma. Pero bueno, esto yo también lo voy a mojar, y ya os digo, me sirve para ir a la playa y para después para tomar algo, pues también. Y me parecen monísimas. Estas costaban 24,90 y creo que me han costado 19. No estaban muy rebajadas, pero bueno, es un calzado que, vamos, que yo voy a usar como esas hasta la saciedad. Y nada, que os dejo con la siguiente parte del vídeo, o no sé si esto lo habré puesto al final o al principio, pero vamos, que tenéis haul para rato. ¡Chao! La otra cosa que tengo ya hace bastante, que ya también me lo habéis visto las que me seguís por Instagram en el viaje, es esta preciosidad de bañador de aquí. Es un bañador muy especial, pero es muy bonito. A ver, ¿qué me pasó? No me costó muy caro. Creo que fueron como unos 8 euros. Pero al igual que con el vestido de lunares que me llegó, que era un horror, no os voy a poner enlace porque, a ver, es precioso, ¿eh?, el bañador, y queda muy bonito y es de muy buena calidad. Tiene aquí esta cremallera de aquí, y a mí me está un poco grande, pero bueno, eso fue cosa mía, que pedí la M en vez de la S pensando que iba a tallar pequeño y al final talla grande, entonces... me está un poco grande, me gusta muchísimo, de pie me parece perfecto, lo que pasa es que cuando me siento, pues esto como que me queda muy holgado. Tengo que ir metiéndola una por una para que quede más tirante y no se me arrugue al sentarme o al agacharme o lo que sea. Pero eso lo tengo que hacer con tiempo, porque le llevé, pero no os voy a dejar enlace por una cosa, porque a mí estas de aquí me vinieron, estas cintas de aquí... me vinieron descosidas. A ver, fue nada, que las cosí y ya está. Pero vamos, que es un detalle un poco raro que se les acabe, o sea, que venga sin acabar el bañador. A ver, está claro que se les había olvidado coser esa parte, no fue que se habría roto ni nada, sino que se les olvidó coserlo y, hombre, pues me quedé un poco así. Pero bueno, lo cosí y bien. Lo que ahora, lo que os digo, tengo que... os voy a dejar por aquí fotos de cómo queda... pero sí que es verdad que al sentarme, pues esto se me queda bastante holgado. O sea, mi talla hubiera sido la S. Pero bueno, tiene un poco de remedio metiendo pues cada tira con paciencia pues un poquito más. Estas me quedan bien, pero estas de aquí abajo y de las caderas un pelín grandes. Y bueno, que la verdad que es un bañador muy original y a mí me ha gustado mucho. Pero ya os digo, no os dejo el vendedor por ese motivo. Bueno, y lo último ya que tengo por enseñaros, porque
En Portugal compré varias cosas para Mauro, que ya os he dicho en algún otro vídeo. Me compré yo el vestido ese. Y yo de así de ropa y complemento solo me compré el vestido y luego me compré, bueno, un abanico de Portugal muy chulo que sale en la Torre de Belén, los tranvías. Es más de Lisboa, perdón. Me lo compré en Lisboa. Es que en Lisboa no veáis cómo pegaba el calor. Lo que sí, el abanico, pero bueno, os dejaré por aquí una foto. Que me hice luego, creo que en Ciudad Rodrigo o en Burgos, el abanico se le di a mi madre, que es mucho de abanicos y la gustan mucho, y pues se le regalé a ella. Y luego me compré un gorro de paja los primeros días en Setúbal, el gorro de paja me lo compré en Sesimbra, que no le tengo ahora, que le tengo en un coche, pero bueno, que cuando edite el vídeo ya veréis una foto por aquí del sombrero, y si me seguís por Instagram ya habéis visto hasta la saciedad. Ya sabéis que yo soy muy de gorro en primavera-verano, gorro, visera, de todo lo que me cubra el rostro, en la playa más viseras y eso, porque el gorro te le puede llevar el viento y para pasear, vestir o lo que sea, pues me gustan mucho los gorros y me gusta mucho comprarlos cada año porque los gorros de paja se suelen pues estropear, ¿no? Y yo más que pues eso, que les doy muchísimo, muchísimo tute. Bueno, que me estoy enrollando como una persiana, al grano. La última cosita que me he comprado, y esta también es de rebajas. A ver, las rebajas empezaban por lo menos aquí el viernes 30 de junio. Yo había llegado de Portugal y me iba justo ese día a Burgos a pasar otros días a las fiestas y bueno. Total, que el jueves tuve que ir a hacer un recado, que no me acuerdo cuál fue. Y pues digo, bueno, pues voy a echar un vistazo, aunque no empiecen las rebajas hasta mañana, voy a echar un vistazo porque ya pues lo estarían colocando y todo eso, y efectivamente, ya sabéis que en rebajas lo colocan todo, todo pantalones, todo vestidos, todo faldas, no sé qué. Entonces pues digo, voy a asomarme y así miro un poco por si puedo ir en otro momento y ya he echado un vistazo a ver cuánto han rebajado y todo. Entonces, iba con esa intención porque, por ejemplo, Inditex no empezaban las rebajas hasta el 30, ya os digo que yo esto de Zara lo he comprado como el día 2 y bastante suerte he tenido de encontrar esas cosas después de 4 o 5 días, después de 3 o 4 días que habían pasado. Bueno, pues ese día Mango y creo que la otra era H&M ya tenían rebajas. Yo no soy muy fan de ninguna de las dos. Cuando no había aquí H&M, yo en Bilbao siempre encontraba cosas, y desde que pusieron el H&M de aquí de Santander he comprado alguna cosita, pero no mucho, y alguna cosita para Mauro, pero sí que es verdad que es una tienda que no sé, de la manera que la tienen distribuida o no sé por qué, a mí no me acaba de convencer. Pero bueno, entré porque ya os digo, era la única con Mango que tenía ya rebajas. H&M, no sé si compré algo para Mauro, para mí nada. Y luego pues digo, mira, pues yo tampoco soy mucho de Mango, ya lo sabéis, me parece un pelín cara. Y creo que hay cosas que sí que son de calidad, pero otras no tanto y las siguen poniendo el precio caro, ¿no? Como le está pasando últimamente un poco a Zara también, pero bueno. No sé, en Mango tampoco encuentro yo cosas, ya sabéis, manías, ¿eh? Que luego muchísimas vestís de Mango y monísimas. Pero que son manías que tiene una. Bueno, pues entré a Mango, a lo que voy, que estaba al 50% ya la mayoría de las cosas. Y compré este pantalón de aquí, que me pareció que me salía yo un poco de mi zona de confort, porque es un pantalón de vestir muy ancho, pues eso, la pata también es ancha, me encanta porque tiene dos bolsillos, adelante la cintura es un fajín y detrás tiene goma. Y luego tiene un lazo aquí para mudarlo, que yo se le ato atrás en lugar de adelante, porque ¿qué me pasó? Yo me cogí una M. Este costaba 29,99 y estaba a la mitad, a 15 y algo. Bueno, ¿qué me pasó con este pantalón? Que me probé la S y me estaba, pero ya sabéis lo que me pasa a mí con los pantalones de vestir, que me gusta que estén un poquito amplios. Entonces digo, bueno, pues la M. Y resulta que cuando llegué a casa la M me está un pelín grande. Entonces lo que hago es atarme la lazada atrás para pues apretarle un poco. Pero bueno, queda monísimo puesto, atrás tiene estos falsos bolsillos y adelante dos bolsillos. Ya le estrené, o sea, lo compré el jueves y ya me lo llevé el viernes para el fin de semana para Burgos. Fijaros que me sobra todo esto de aquí, del pantalón. También es verdad que le llevaba con plano, pero vamos, es que probablemente siempre le lleva con plano. Entonces le tengo que arreglar y quitarle todo esto de aquí. Y en Burgos os diré que le llevé con imperdibles. O sea, fijaros si me gusta
que tenía ganas de estrenarle y hasta con imperdibles llevé, que mi madre decía, pero bueno, ¿cómo no se te ha ocurrido hacerle un hilvana o algo? Bueno, pues con imperdibles. Y nada, que me gusta muchísimo, ya os digo, que me saco un poco de mi zona de confort y estoy encantada porque creo que viste mucho. Que nada más, que hasta aquí el vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya servido. No quiero ir, sabéis que siempre que digo esto al final acabo yendo, pero bueno, no quiero ir a ver más ropa porque estoy esperando otro pedido de SIN, de 6 prendas, y entonces pues no quiero acumular mucha más ropa, la verdad que os digo, ya sabéis que me encanta y me gusta mucho cambiar y tal, y me aburro enseguida de las cosas, aunque me gusten un millón, si me las he puesto 7 veces ya me parece que me las he puesto toda la vida, pero bueno, hay prendas como este mono que creo que me le podría poner toda la vida, pero en fin, que como estoy esperando 6 cosas de SIN, bueno, en realidad 5 porque una no es para mí, que ya os contaré. Pero bueno, que no pretendo ir más de rebajas, a no ser que sea algo como muy, 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 muy rebajado o algo que me llame mucho la atención, creo que se acaban aquí las compras. Ya veremos lo que hace la Raquel del futuro. Bueno, en fin, que muchísimas gracias por verme, que espero que os haya gustado, que os haya servido. Creo que tengo que dejaros ningún enlace abajo, ¿no? Porque el del bañador no quiero, porque oye, lo mismo os viene roto también y no me apetece, ¿no? Pues eso, que nos vemos muy muy prontito. ¡Chao!